El Tren Patagónico Sociedad Anónima es una empresa de transporte de personas, cargas y servicios turísticos que opera en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia Argentina, y cuyo propietario es el Estado de la provincia de Río Negro. Actualmente concentra sus esfuerzos en la mejora constante del servicio de pasajeros para convertirse en una alternativa atrayente para el turismo nacional e internacional, sin descuidar las otras áreas de negocio. La empresa presta servicios sobre el ramal ferroviario que surca Río Negro de este a oeste, uniendo las ciudades de Viedma y San Carlos de Bariloche. Nuestra sede cabecera está ubicada en el predio de la estación de trenes de la ciudad de Viedma, donde se encuentra la administración central, gerencias y presidencia de la empresa. Además, en cada una de las localidades en que el tren se detiene, personal de Tren Patagónico Sociedad Anónima atiende las estaciones y los requerimientos de pasajes y cargas de los pobladores. La historia guarda una estrecha y lógica relación con los avatares de la historia nacional, sus progresos y sus crisis. Heredando una cultura empresarial que viene construyéndose desde las antiguas compañías inglesas, luego atravesada por el derrotero de la gran empresa pública Ferrocarriles Argentinos y golpeada por las políticas neoliberales de la década del 90 que pusieron en peligro de extinción a la totalidad del sistema ferroviario. Sin embargo, fue en esa década cuando el Estado de la provincia de Río Negro, consciente de la importancia del servicio, asume el desafío de mantener y darle nuevo impulso al ramal que atravesaba el territorio provincial. En el marco de esa crisis, se desarrolla el hito fundacional de la actual estructura empresaria, llamándose en primera instancia CEFEPA, que significa Servicios Ferroviarios Patagónicos, para finalmente nominarse Tren Patagónico Sociedad Anónima. Hoy, su composición propietaria es del 100% del Estado de la provincia de Río Negro y se encuadra dentro del régimen administrativo que rige a las empresas públicas de Río Negro. Un viaje inolvidable que atraviesa la estepa patagónica uniendo el océano y la cordillera. Una experiencia única, con los mejores servicios a bordo y el placer de viajar descansando. El turismo y el ferrocarril tuvieron en la Argentina una historia llena de intentos incumplidos y de desencuentros.
Sin embargo, algunos proyectos prosperan y demuestran que por sus extensas superficies, la Argentina es un país ideal para ser recorrido en tren. El más reciente de estos proyectos vuelve a unir la costa y los Andes del norte de la Patagonia desde Viedma hasta Bariloche. Luego de varios años de inactividad, el ramal retorna al ritmo de los convoyes semanales que llevan a pasajeros y autos hacia la zona más turística de toda la cordillera de los Andes. Se trata de un viaje de 820 kilómetros y casi 17 horas que cruza toda la provincia de Río Negro y ve desfilar por las ventanas de los vagones los solitarios paisajes del norte de la Patagonia, jalonados apenas por estaciones de aislados pueblitos a los que este tren devuelve un poco de vida a cada paso. Este tren es también el de los superlativos. Es el único en todo el continente que une el Atlántico con la cordillera y es también el tren de larga distancia más austral del mundo. Lo esencial del viaje se hace de noche y así uno puede vivir la curiosa experiencia de despedirse de la costa atlántica por la tarde y amanecer al pie de los Andes al día siguiente. Se sale de Viedma por la tarde y ya el recorrido depara su primera postal, una vista de las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, ambas a orillas del Río Negro. La siguiente es una interminable y muy fotogénica puesta de sol bajo el infinito horizonte patagónico. La primera parada es en San Antonio Oeste, cuyas luces empiezan a marcar desde lejos como un oasis de vida en el desierto. En la estación se puede recordar la hazaña que fue construir este ramal en la Patagonia a principios del siglo XX. El paisaje es el mismo, es el país el que cambió. La audacia de estas obras y su esplendor delatan otras épocas. Las demás estaciones son apenas recuerdos de los pueblos que supieron prosperar en otros tiempos, proveyendo desde estas áridas tierras buena parte de su lana al mundo. Por la madrugada se llega a Ingeniero Jacobacci, una estación que todos recuerdan como el punto de partida de la Trochita antes de que los problemas económicos redujeran su recorrido. Los galpones de su estación recuerdan que se trataba de un importante centro ferroviario cuando se inauguró en 1903. Las vías empiezan a trepar hacia la cordillera y antes de llegar a Bariloche pasan por el punto culminante del recorrido, a unos
1.082 metros de altura. De repente, el lago Nahuel Huapi aparece por las ventanas. El destino final ya no está muy lejos. En la estación Bariloche se quiere creer que esta vez el tren retornó para siempre.